¿Por qué quiere ser prefecto? La verdad, eh, estamos convencidos, seguros, que podemos recuperarle a la SOA y tener un mejor presente, un mejor futuro, trabajar fuertemente por el tema de la vialidad para alcanzar buenos resultados, para tener vías que nos permitan sacar nuestros productos, vías que nos permiten eh, movilizar a nuestros enfermos, vías para sus hijos, para que puedan llegar a la escuela, al colegio, a la universidad. Eh, también por supuesto vías que nos permitan tener patrullaje y mejorar la seguridad, vías para llegar a nuestros puntos turísticos de la mejor manera. ¿Cuáles son sus principales propuestas? Eh, ASUAY con vías de calidad, ASUAY solidario e inclusivo, ASUAY amigable con el ambiente, ASOY con visión de fu futuro y efectivo, y un Azuay, por supuesto, productivo. El eje transversal y el más importante de todos obedece a la vialidad porque hemos recibido esta, esta solicitud, sugerencias, reclamo inclusive a nivel de toda la provincia. Escaso presupuesto de la prefectura. La plata bien administrada, bien manejada, sí alcanza para más. Vamos primero a reestructurar el presupuesto para que de cada 100 dólares, 88 sean para ustedes, queridos azuayos, para obras y para proyectos que mejoren la calidad de vida de cada uno de ustedes y de sus hijos y de las nuevas generación. Esto que sí, al momento tenemos cerca de un presupuesto codificado en el 2022 para la prefectura de 68 millones de dólares, 24 millones para vialidad, 5 millones para el tema de riego, medio millón para el tema ambiental y cerca de 7 millones de gasto corriente, hay que reestructurar y optimizar ese presupuesto para que los 88 estén al servicio de los azoyos. Adicional a eso, que vamos a hacer gestión internacional para obtener recursos no reembolsables que vengan desde gobiernos eh, extranjeros. Yo tengo la experiencia en el segundo. Vamos a establecer una planta asfáltica neumática. ¿De qué se trata esto? Vamos a tomar las cerca de 24 toneladas que existen de, de llantas en todo el Azuay, las vamos a procesar, las vamos a triturar lo vamos a vender y esos recursos entregales a las asociaciones agroecológicas. Luego eh, vamos a tomar el caucho que es cerca del 60% y le vamos a sumar a la mezcla asfáltica. Y con todo esto nosotros vamos a iniciar de una vez por todas un cambio en la, eh, progresivo en la vialidad. ¿Qué más? Vamos a trabajar de la mano con el sector privado principalmente en el eje de turístico para la generación de la señalética, la difusión y la promoción, y con las universidades. Productividad. Finalmente, AgroSoy en el tema productivo tiene que fortalecer las líneas de comercialización directas entre el agroproductor y los consumidores finales. Sumemos todas las ferias agroecológicas que vamos a implementar en la provincia y con esto pues nosotros vamos a dignificar el trabajo porque les daremos la infraestructura necesaria y vamos a recuperar la eficiencia en nuestro territorio. ¿Qué conoce de Girón? Bueno, de Girón hemos podido nosotros visitarle ya en algunas ocasiones, conocemos eh, eh, la Asunción, San Gerardo, la, las parroquias que tiene Girón y estamos convencidos de que con la propuesta vial que hemos planteado le vamos a generar una mejor calidad de vida a cada uno de los habitantes de este bello cantón y hay que sumar a importante. La vía que, eh, principal que atraviesa el cantón, la vía Girón-Pasaje, tiene que ser puesta en las condiciones adecuadas. Esto es una competencia del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Nosotros no vamos a hacer la alfombra del gobierno, vamos a exigir, nuestra voz no va a temblar, será firme. Las malas administraciones, voy a tomar sus palabras, eh, llevaron a quebrar en el, a la empresa de leche, un, un candidato que incluso hoy se encuentra eh, listo para, para seguir terciando pues un cargo más quebró una, enti una cantidad innumerable de empresas en la prefectura nosotros lo que vamos a generar pues es Primero una gestión adecuada, luego una administración transparente, honesta, vamos a fortalecerle a las tres CPs que tiene la prefectura, la primera, Asfalta RP, la segunda, eh, Agro y la tercera, en este caso, eh, LACASOAY, que se dedica justamente al tema ganadero. Ha recibido una inyección económica de cerca de medio millón de dólares hace aproximadamente unos dos meses. Eso va a ser potencializado. Generaremos centros de acopio ubicados regionalmente a lo largo de la provincia para que eh, nuestro eh, en este caso ganaderos puedan entregarse el producto con mayor eh, facilidad y puedan mejorar también su, sus ingresos disminuyendo la cantidad de intermediarios. Canales de riego. Validado y verificado que estos eh, sistemas de riego que no es, son eficientes, que están con riego, que están con tramos enteros destruidos, están generando más daño que bien. Una vez que lo tengamos diagnosticado adecuadamente, lo vamos a fortalecer y reconstruir. ¿Cómo? Al momento existen 5 millones de dólares en la prefectura, les vamos a sumar. 2 millones de dólares adicionales que le vamos a pedir al Banco del Estado a través del FINGAT para invertir 7 millones anuales en riego. Después lo vamos a tecnificar para que se pueda potencializar la ciencia al servicio de los azoyos a través de riego por aspersión, microaspersión por goteo, eh, la utilización de geomembrana y la reducción progresiva del de riego por inundación, que pues, es uno de los principales causantes también de, de los deslizamientos.